El primer principio de nuestro modelo práctica se llama la P es de prioridad. Y el principio dice, mi vida es mi proyecto más importante. Lo priorizo y actúo en consecuencia. Repito, el principio dice, mi vida es mi proyecto más importante. Lo priorizo y actúo en consecuencia. Imagínate en tu equipo que todas las personas estén diciendo esto. Que todas estén diciendo, yo gobierno mi vida de forma consciente, yo priorizo mi vida como mi proyecto más importante. No es mi pareja, no son mis hijos, no es la empresa, no es mi jefe, no son mis clientes, no, yo me priorizo, me conozco, mejor dicho, invierto en conocerme, en aprender cómo funciono, y cuanto más lo hago, más elevo mi nivel de consciencia. Lo que empieza a ocurrir es que dejo de sentir emociones que no me gustan y empiezo a sentir emociones poderosas como el coraje, la confianza, la aceptación, la paz interior brutal. Eso es lo que buscamos en realidad todos los días. Lo que estamos buscando cuando compramos un mejor coche, cuando nos vamos de viaje a no sé dónde, cuando queremos hacer una excursión a tal sitio porque queremos sentirnos bien, eso que buscamos fuera ya está dentro. Pero eso que está dentro solo lo vamos a sentir, un segundo que me está sonando la alarma del móvil, solo lo vamos a sentir cuando somos conscientes de cómo se conecta con la paz interior. Y se conecta cuando has conseguido trascender las emociones de baja vibración. Y eso implica haber aprendido a conocerte, haber aprendido a entender qué emociones sientes, haber aprendido a entender qué las provoca, haber aprendido cómo funcionan las creencias, cómo funciona el feed forward, cómo funcionan las decisiones, cómo funciona la actitud, cómo funciona, ¿qué más te puedo contar? El marco de referencia con los 8 principios y así todos los elementos que trabajamos en nuestros proyectos de consultoría y de coaching y también trabajamos en nuestro mentoring, donde lo que contamos es que en cada uno de los módulos una serie de aspectos de los pasos de otro marco, de otro modelo que se llama el MAC, que es el modelo de autoliderazgo consciente, es el que enseñamos para que las personas empiecen a gobernar su vida de forma consciente. Y desde ahí les resulte fácil aplicar los 8 principios del marco de referencia práctica que te estoy contando hoy, el primero. Entonces, algo fundamental que tenemos que entender como líderes es que yo tengo que modelar como líder que priorizo mi vida, que estoy diciendo que mi vida es mi proyecto más importante, lo verbalizo, lo digo y espero que mi equipo lo haga lo mismo. En mi casa pasa igual, yo espero que mi mujer diga exactamente lo mismo, igual que mis hijos, y que actúen en consecuencia, porque entonces sé que van a sacar lo mejor de sí mismos, van a conectar con su yo auténtico y cada vez su mente va a estar, su ego, mejor dicho, para que se entienda mejor, su ego va a estar cada vez con menos fuerza, van a recuperar su poder, van a empoderarse y no van a pensar que, uy, dependo de que el gobierno, dependo de que no sé quién, dependo de que no sé cuántos me dé permiso para hacer algo, para conseguirlo, no, depende de mí. Y depende de mi imaginación, y depende de mi creatividad, y depende de mi coraje, y depende de cómo me ocupo de mis miedos, y depende de cómo trabajo mis creencias limitantes, y depende de si me atrevo a ponerlo en marcha, pero depende de mí, no depende de los demás. Y depende de cómo seduzco a los demás a que se unan a mi proyecto, y depende de cómo de bien me lidero para que los demás también quieran seguirme, porque me inspiren, me parece, porque me inspire yo y se inspiren conmigo ellos en mi trabajo. Así que es muy importante que consigas primero que tú asumas responsabilidad por priorizar tu vida, para que a su vez tus equipos, tu equipo, tus colaboradores digan exactamente lo mismo. ¿Por qué no solemos invitar a los equipos a que prioricen sus vidas antes que la empresa, o antes que la estrategia, o antes que el equipo? Generalmente, en mi experiencia, es porque los líderes tienen muchas veces miedo de que sus equipos se les desmadren. Cuando yo explico a veces conceptos de estos que te estoy contando aquí ahora, hay gente que me dice, los que no me conocen como partner, ya, porque llevamos trabajando años juntos, me dicen, a ver si vas a revolucionarme el gallinero, a ver si vas a hacer que la gente aquí esté demasiado, se lo crea demasiado, a ver si vas a hacer que estén demasiado exaltados. ¿Tú quieres un equipo potente o quieres un equipo que va al tran tran? ¿Quieres un equipo entusiasmado, enchufado y que cree en sí mismo de verdad, que en sí mismos y que van a conseguir lo que se planteen? ¿O quieres un equipo fácil de manejar? Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook. Encontrarás el enlace en la descripción.